En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos celebrando la fiesta del 1 de julio, fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Es una fiesta de primera clase, por eso prevalece sobre el domingo sexto después de Pentecostés. Y ¿por qué esta fiesta es tan importante? Y la Iglesia le dedica una fiesta especial durante el año. Y el mes de julio, pues también está dedicado a la devoción a la Preciosísima Sangre. Entonces, se pueden decir las letanías de la Preciosísima Sangre, especialmente hoy. Pero si quieren, todo el mes, ¿verdad? Este mes es un mes dedicado a la Preciosísima Sangre. Como el mes de mayo a la Virgen María, el mes de junio al Sagrado Corazón. Entonces, el mes de octubre a la Nuestra Señora del Rosario. Y así debemos pensar en estas devociones que la Iglesia trata de ayudarnos a practicar, porque son tal vez más importantes que otras. Y hemos oído cómo en el Evangelio esta maldad, esta hazaña con nuestro Señor, que ya había muerto, que ya había sufrido, que ya había sido flagelado, que ya había sido humillado y muerto en la cruz, y todavía le dieron esta lanzada en su corazón. Lo que la respuesta de Dios no es el castigo o la indignación, sino que salió de su corazón, como dice el Evangelio, sangre y agua. Y los padres de la Iglesia ven en este hecho pues el nacimiento de la Iglesia, porque la Iglesia nació de Jesús, de su pasión. ¿Por qué? Porque pagó Él las gracias para que aquellos que estaban destinados a, pues tal vez a condenarse, pues fueran primero perdonados y fueran justificados y fueran santificados para que pudieran ir al cielo. Entonces debemos ver en esta efusión de la sangre de nuestro Señor, pues el nacimiento de la Iglesia. Y de nuestras almas, con nosotros como miembros de la Iglesia, no podemos considerar que en ese momento pues Jesús nos ganó esas gracias, nos dio esas gracias para que seamos redimidos. Y ese es el gran misterio de la redención. Redención quiere decir comprar o pagar algo, un rescate a alguien que era esclavo para que sea perdonado, que sea un hombre libre. Entonces ese es el sentido de la palabra de la redención, que oímos tantas veces hablar, pero que no pensamos suficientemente que es una obra de una especie de compra o de pago para comprar a alguien que era esclavo y que se vuelva libre, hombre libre. Y la Santa Iglesia pues es la obra de la redención. O sea que, ¿para qué fundó Jesús la Santa Iglesia Católica? Pues para distribuir estas gracias de la redención. Y todo lo que se hace en la Iglesia pues es obra de redención. Porque si bien con el bautismo nos fue perdonado el pecado original, nos fue dada la gracia, no fue todo aplicado todavía. Todavía está la obra de la redención de nuestro cuerpo, que todavía nuestro cuerpo no es un cuerpo resucitado como el de Jesucristo. Todavía nuestro cuerpo está sujeto a las pasiones, a los defectos de nacimiento que todos tenemos, de inclinación al mal, fragilidad,
mortalidad. Y todavía los frutos de la redención no nos han sido aplicados todos. Así que nosotros estamos en esa espera. Todavía tenemos que luchar contra nuestras pasiones, nuestros defectos y expiar nuestros pecados pasados. Entonces, esa redención de Jesús también se aplica a la expiación de nuestros pecados, que si no los expiamos en esta vida, pues tal vez los tendremos que expiar en el purgatorio. Entonces, toda la actividad de los católicos, de un cristiano, pues es simple, siempre buscar a recibir los efectos de la redención. Cuando nos confesamos, cuando comulgamos, cuando asistimos a la misa, cuando decimos nuestro rosario, estamos tratando de recibir los efectos de la redención. Cuando hacemos nuestro deber, cuando llevamos nuestra cruz cotidiana, cuando algo nos hace sufrir en esta vida, o nuestros sacrificios constantes, el cumplimiento de nuestras obligaciones, nuestro deber de Estado, todo eso es un peso, es que conlleva un sufrimiento, una pena, pero en la medida que todas esas obras nuestras, nuestra semana, cada día, están unidas a Jesús, a su pasión, en esa medida ya nuestras obras adquieren un valor redentor, expiatorio de nuestros pecados, satisfactorio delante de Dios por los pecados pasados, para obtener nuevas gracias, para crecer en el amor de Dios, en la caridad, en la gracia, y aumentar la recompensa que nos espera Dios mediante en el cielo. Entonces, hay muchos católicos que no piensan en esas cosas y pierden muchas oportunidades de ofrecerle a Dios algo, y piensan que puede haber momentos de nuestro día, de nuestra vida, en los cuales no es por Dios. O sea, no es que lo hagamos contra Dios, pero es como un olvido, es como una distracción, como si en ese momento no fuera para Dios, ¿verdad? Es la gran tentación. Este mundo naturalista que nos rodea nos contagia de esa mentalidad, como que si Dios no existe. Y aunque creamos en Él, puede pasar que hagamos algunas cosas sin hacerlo realmente por Él, sin amor por Él, etcétera, que nos olvidemos en cierta manera de nuestra vida cristiana. Pues nos puede pasar. A veces es simple distracción, pero también puede ser porque nos falta fe, y que no pensamos y no pensamos que se pueda ofrecer eso a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, una madre de familia que hace la cocina, pues le parece demasiado sin importancia su acción, y pues no dice, pues no, esto no es como que si no tuviera que ver algo con Dios, pero no es verdad. La Virgen María, ella también hizo sus obligaciones todos los días y le ofrecía a Dios todo. Así que tengamos más fe y practiquemos la presencia de Dios. Acordémonos que toda la vida cristiana está implicada en la redención, así que todos los actos pueden tener un valor redentor, unidos a Jesucristo, unidos a Jesucristo crucificado, unidos a la sangre de Cristo. Y entonces pues todo puede tener un efecto espiritual si está ofrecido, si tenemos la no nos olvidamos de en la mañana de ofrecer a Dios todo el día todas nuestras acciones, o que nos pasa algo imprevisto que nos hace sufrir y no pensamos que pues eso es la cruz de Dios, y eso nos pasa a todos a veces, que podamos perder paciencia por algo que pasa. Y no quiero decir que no debemos tratar de arreglar los problemas, pero hay cosas
que son inevitables, sufrimientos o contratiempos inevitables, pues ofrezcámoslos a Dios o llevémoslo con un espíritu cristiano, como Jesús nos enseñó a sufrir, como sufrió nuestro Señor, sin amarguras, sin resentimientos, sin odios, con paciencia, y eso es espíritu cristiano. Entonces tratemos de unirnos a la actitud de nuestro Señor. No es fácil, es una cosa que se puede siempre mejorar, se puede siempre corregir algo, y que entonces pide vigilancia, pide esfuerzo constante, pero alguien que no tiene la fe, que no tiene una fe ardiente, profunda, pues esto lo va a minimizar, lo va a olvidar, lo va a dejar de lado, aunque diga que sí es verdad, aunque sí lo acepte, pero es una aceptación así de un poco teórica, pero ya en la práctica no es capaz de llevarlo a la práctica. Y eso es simplemente falta de fe, falta de confianza en Dios, falta de espíritu cristiano. Entonces todos tenemos algo que decir de eso, en ese sentido, que podemos todos de alguna manera no tener una actitud a la altura de lo que Dios nos pide para santificarnos. Entonces, unidos a la sangre de Cristo, nosotros mismos somos también, participamos a la misión de Cristo, en el sentido que podemos salvar otras personas. Jesucristo vino para salvar a la humanidad, pero él utiliza a veces, como si, llamó a 12 apóstoles para ser intermediarios, pues también a nosotros él nos llama, a todos, hasta a los fieles, a por sus méritos, su vida cristiana, salvar otras personas. A veces es el ejemplo, pero también es la oración. También es nuestra cruz que la ofrecemos por muchas intenciones. No pensemos solo en nuestra alma, porque sí existe el egoísmo espiritual. Hay personas que quieren santificarse, quieren estar cerca de Dios, pero no piensan en los demás. Y eso no debe ser. En la medida que uno ama a Dios, uno ama al prójimo. Entonces podemos también ser nosotros pequeños redentores, pequeños mediadores, y nuestras oraciones son oídas. Hay personas, hay madres de familia que han hecho mucho bien a su familia por sus oraciones, por su ejemplo, ¿verdad? Y en esta época de impiedad, pues hay personas que reciben gracias porque otras personas han rezado por ellas, pero pues a veces esas personas se niegan a aceptar esas gracias. ¿Quiere decir que esas gracias están perdidas? Pues no es verdad. Las gracias que podemos ganar y que pedimos por otra persona, y que Dios les otorga esas gracias y que ellos no quieren aceptar, entonces Dios las da a otra persona. Nunca se pierde nada de lo que hacemos por amor a Dios y en la fe cristiana. Así que si esas gracias que pedí, esas oraciones que hicimos, esos sacrificios, no se aplican a la persona por la cual lo pedimos, pues se aplicarán a otra persona. Y nunca se pierde nada, nunca perdemos nada. Y nunca todas nuestras oraciones son escuchadas, pero no son escuchadas en el sentido de que Dios nos da lo que le pedimos, nos puede dar otra cosa diferente. Pero nunca se pierde una oración bien hecha, nunca es desperdicio abundar en la oración. Hay personas que dicen: no, tú estás exagerando, rezas demasiado, eso es una casi fanatismo, les parece absurdo. Y no, la oración es algo que no se puede caer en exceso. O sea, más reza uno, mejor, pero hay que decir que no debemos descuidar nuestros deberes de Estado, nuestras obligaciones, como por ejemplo el padre de familia como padre, la esposa como esposa, la madre como madre, etcétera, los hijos como hijos, sus deberes cotidianos de trabajo, de estudio,
Eso no, eso hay que hacerlo primero y después la oración. Primero pasa el deber de Estado y después los deberes, los deberes de oración, que si uno tiene tiempo, pues puede hacer cuanto quiera y no es tiempo perdido, no es un exceso, no puede haber exceso en eso, como no puede haber exceso en el amor de Dios, puesto que Dios es infinito y no puede decir, ah, pues yo amo demasiado a Dios, ya he exagerado, no, no se puede exagerar en el amor de Dios porque Dios es infinito y nunca lograremos hacer justos con Él porque Él se merece un amor infinito. Pero lo que tenemos se lo damos y en el sentido de que le damos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos, eso por lo menos es justo. En relación a nosotros, es justo que le demos todo el 100% de nuestra vida. Pero no nos desanimemos si vemos que alrededor de nosotros pues hay personas que no quieren oír a Dios o que no hacen lo que deben hacer. No nos desanimemos, hay que rezar con más instancia y tener confianza en Dios. Dios, en el momento dado puede hacer que pasen grandes cosas, pero también es un peligro fundar todo sobre nuestros méritos. Hay personas que dicen, Dios me va a escuchar porque yo hice esto, porque yo he... Entonces eso es peligroso porque puede ser que sea una especie de vanidad espiritual. Entonces lo mejor es pedir en función de los méritos de Jesucristo, porque como sus méritos son infinitos, podemos simplemente pedir que se apliquen sus méritos. Podemos pedir que los méritos de Jesús, los méritos de la Virgen María se apliquen. Ellos ya pagaron, ya sufrieron muchísimo, vale más que los méritos de toda la humanidad junta. Entonces, si queremos que Dios nos escuche por nuestros méritos, pues puede ser que nuestros méritos no sean suficientes para obtener lo que le pedimos. Entonces, ciertamente debemos tratar de meritar nosotros lo más posible, pero mejor decir, en razón de los méritos por ejemplo, podemos pedir a Jesús en razón de los méritos de su madre, de los sufrimientos de la Virgen María, le pidamos tenga misericordia sobre este mundo. Por la conversión de los pecadores, por la restauración de la Iglesia Católica, que está hoy en un estado de persecución no, física y espiritual, y que el número de los verdaderos creyentes está reducido a un número muy limitado. Entonces, lo que hoy dice en la Iglesia Católica, pues son hombres que están ocupando los puestos de la Iglesia, pero que... lo que dicen y lo que hacen no es realmente lo que la Iglesia Católica es. Entonces hay una especie de usurpación, de profanación de la Iglesia por personas que muchas de ellas son incluso enemigos de la Iglesia, que han infiltrado la Iglesia y que están en puestos claves de la Iglesia. Están usurpando los puestos de la Iglesia. Entonces es un misterio esta crisis tan tremenda, pero la iglesia como tal, es representada por aquellas personas que tienen realmente la fe, por aquellos sacerdotes y obispos que tienen realmente la fe, que ya son un número muy reducido, de todos modos es la iglesia, pero ya no se ve la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Así que cuando nuestro Señor fue crucificado, pues los apóstoles todos se dispersaron, hubo quien dudó, hubo quien negó, pero la fe de la iglesia se fue a refugiar íntegramente en Nuestra Señora Dolorosa, porque ella no tuvo ninguna duda, no falló, no huyó, no traicionó. Entonces ella representaba plenamente la iglesia en ese momento de tinieblas, de oscuridad terrible,
Entonces debemos nosotros tener una, en esta época de crisis de la iglesia, del mundo, de la fe, de todos los valores, debemos tener como modelo a Nuestra Señora de los, de Nuestra Señora Dolorosa, Nuestra Señora que guardó la fe. Ella debe ser como nuestro refugio. Su corazón inmaculado debe ser como nuestro refugio, y ahí encontraremos la fuerza y esa fidelidad que hoy pues ya no, casi nadie la practica, casi nadie. Incluso a muchos que se dicen católicos y defienden la verdad de la fe a mitad, pero es un absurdo hablar de defender la mitad de la fe, porque si uno niega una sola verdad, por el hecho mismo niega todas las verdades. Así como es posible que alguien quiera tomar y dejar en nuestra fe católica, eso es un absurdo, es una necedad, eso es un pecado. Pero algunos, por ignorancia, por necedad, no saben lo que dicen y están haciendo, de todos modos están negando a nuestro Señor, pero están, ¿en qué medida se dan cuenta? Pues es un problema subjetivo de ellos. Dios los juzga, pero nosotros sabemos que de todos modos ellos están mal. Así que hay un problema. Y nosotros no podemos transigir. La fe cristiana, el cristianismo es todo un conjunto. No se puede negar algo sin que lo demás no sea afectado. Así que si a un edificio le quitan un fundamento, pues todo se cae, todo. Así todo se daña. Entonces debemos referirnos, tratar de aceptar la fe católica como siempre fue, íntegramente, sin hacer excepciones, sin hacer debilidades, y pensar que Dios tiene en cuenta nuestra fuerza, porque todos nosotros somos débiles. Si nos comparamos a Jesús, nos comparamos a la Santísima Virgen, pues somos muy frágiles. Pero la medida de la prueba que Dios nos da está siempre en proporción a nuestras fuerzas. O sea que Dios no va a permitir que el demonio o el mundo nos tiente arriba de nuestras fuerzas. Así que siempre tendremos esa gracia que nos es necesaria para resistir a eso a lo cual estamos sometidos, a esas tribulaciones, dificultades que estamos sometidos. Así que no debemos decir, no, esto es más fuerte que yo, ¿verdad? O como aquel que tiene una tentación y que considera que debe aceptarla porque no puede resistir. Pues eso es un engaño, no es verdad. Nunca tendremos la necesidad o la ¿cómo se dice? Nunca estaremos obligados a aceptar algo malo. Y ni los ángeles, ni como dice el apóstol, ni todos los ángeles juntos nos pueden obligar a hacer un pecado. Dios no lo permitirá. Ciertamente a veces uno puede tener tentaciones así muy fuertes, pero nunca serán arriba de nuestras fuerzas. Siempre tendremos la posibilidad de hacer algo invocando a Dios, rezando. De alguna manera podríamos salir adelante. Y no decir, bueno, yo no voy a aceptar si no hago nada. No, entonces también esto consiste en que recemos, en que invoquemos a Dios y que tomemos los medios que la iglesia nos da habitualmente para no caer. Porque si no lo hacemos, pues nos exponemos a caer realmente. Entonces hay que tomar conciencia que Dios nos ha dado medios para evitar el pecado, para protegernos del pecado, para combatir el pecado, y que debemos usarlos. No es facultativo, no es que decir, no, simplemente voy a tratar de no aceptar. Pero de todos modos, si no hace uno lo que Dios pide, los medios ordinarios que Dios nos da, misa, sacramentos, rosario, lucha contra las tentaciones, evitar las ocasiones de pecado. Si no lo hacemos, podemos caer porque no estamos haciendo todo lo que Dios nos pide.
Entonces estamos expuestos a caer en el pecado. Pero hay que tomar en cuenta todo lo que Dios nos pide, y esa es la cuestión que muchos se distraen o muchos no quieren abrazar su vida cristiana enteramente. Entonces, sí, Dios, los méritos de la sangre de Cristo nos vienen por varios canales, se puede hablar así, y hay que estar atentos a todos los canales por los cuales Dios nos da sus gracias. No podemos decir, no, yo solo tomo un canal, por ejemplo, me basta ir a la misa. No, también Dios me pide que diga mi rosario, Dios me pide que luche, que invoque a los santos. A veces una persona conocida, Dios se sirve de una amistad, de un amigo, que me da un buen consejo. Yo debo aceptarlo. Si realmente es eso lo que me va a hacer bien, lo que necesito, debo escuchar. Entonces no puedo decir, no, esto sí, esto no. No, hay que ser fieles a todas las gracias que Dios nos presenta, por las cuales Dios nos da gracias diferentes. Entonces hay que ser dóciles a toda la acción de Dios en nosotros. Pero pensemos que la fuente primera, el origen, el manantial de origen de todas estas gracias es la cruz de Cristo, es la pasión de Cristo, es la sangre de Cristo, que por la cual toda la humanidad, todos los que estarán en el cielo, los salvados, toda la iglesia, dirán, es por la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando, como es en la visión que se ve en el libro del Apocalipsis, de todos los santos que están en el cielo, pues sí, todos hacen referencia al Cordero. ¿Por qué Cordero? Pues es un Cordero que fue inmolado y todo viene de ahí. O sea, incluso las gracias que Dios dio en el Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, o los sacrificios que en aquel tiempo, pues Dios los había prescrito a Moisés, y esos sacrificios concedían gracias a que en aquel tiempo, pero hoy ya están suprimidos, hoy ya no tienen vigencia, pero en aquel tiempo Dios, esos sacrificios simbolizaban el sacrificio de Jesús, y por eso en aquel tiempo Dios daba gracias a esas almas para salvarse. Los ritos del Antiguo Testamento que fueron suprimidos con la venida de Cristo, que hoy no tienen vigor, pero todos los santos del Antiguo Testamento, incluso Adán y Eva, las gracias que Dios les dio después del pecado, todas eran un avance de los méritos de Jesucristo en la cruz. Es como cuando alguien le contrata a un trabajador y le dice, pues te voy a dar un avance de tu salario, todavía no has trabajado para mí, pero te voy a dar un avance. Y ese avance es lo que Jesús hizo con los santos del Antiguo Testamento, avance de la pasión de Cristo, incluso la santificación de la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Porque fue antes del nacimiento de nuestro Señor que la Virgen era inmaculada, santificada, llena de gracia. Y esa gracia, ¿de dónde venía? Era un avance de la pasión de Cristo. La Inmaculada Concepción también es una conquista de Jesús. Él pagó la santificación de su madre, fue un avance que Dios hizo a la Virgen María. Bueno, pues entonces tratemos de reflexionar, no seamos cristianos así superficiales, que vivamos una vida cristiana superficial como muchos, y tratemos de pensar cómo pasan las cosas en nuestra alma, cómo Dios nos ayuda, qué Dios quiere, qué Dios espera, qué es lo que Dios tiene previsto para el futuro, y sigamos, seamos fieles a todo el plan de Dios sepamos someternos a ese orden de la redención. Como Dios lo planificó, así es. Entonces tenemos que seguir y evitar todo compromiso con el mundo, el demonio y la carne, que son los que hacen que la sangre de Cristo
venga a ser desperdiciada, venga a ser neutralizada y que no obtenga todos sus frutos en nuestras almas. Cuidémonos del espíritu liberal que quiere pactizar con el error, con el mal, con el mundo, con la iglesia conciliar. Esa mentalidad nos hace mucho daño y no dejemos contagiarnos de esos tradicionalistas que se han hecho mundanos y que se han hecho por no hacer suficientemente y otros por hacer demasiado, por exceso, pues también tener cuidado porque todo eso desagrada a Dios y neutraliza la acción de la redención de nuestro Señor en nosotros. Y pidemos a Nuestra Señora de los Siete Dolores que nos haga ser dóciles y fieles a las gracias que vienen de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.